cómo timear hits con los nuevos controles. No es un secreto que el timing es muy bueno para hacer combos, y de hecho es la técnica que yo uso en el PvP, pero no muchos saben cómo hacer un correcto timing, por eso hoy les enseñaré a cómo timear hits si eres principiante. Este video llega a petición de Andrés, y creo que otras personas también me lo pidieron antes, así que empecemos. Lo primero que deben saber es que el timing es el tiempo que pasa antes o después de dar un golpe. Básicamente, luego de dar un golpe esperas un momento a que se reinicie el KB para poder dar otro golpe, ya que la mayoría de las veces todos los clics no cuentan. Para darles un pequeño ejemplo, les dejo este PvP. Vean cómo golpeo de manera tranquila sin mover mucho la cámara. Aquí estoy aplicando timing. Estoy manteniendo el combo con hits precisos, se podría decir. Cuando dan el primer golpe, el jugador se eleva un poco, entonces lo que deben hacer es dar el siguiente cuando se reinicie o baje un poco el KB, y repetir el proceso. De esta forma se hace un correcto timing. Hay muchas maneras para aprender timing, pero les traigo una que es demasiado fácil de memorizar. Imagínate el tic-tac de un reloj. El reloj va haciendo un ruido continuo pasando pocos segundos, pero no se detiene. Ahora piensen que cada vez que suene, ustedes deben presionar el botón de golpear. Esta es una técnica que ayuda bastante a acostumbrar cuando debes dar un golpe. Una vez que lo domines, practica en servidores, con jugadores buenos, así se mejora más rápido. Otra cosa es que el timing varía dependiendo de la situación. Por ejemplo, si quieres iniciar un combo un poco apresurado, tienes que timear un poco más rápido al inicio para elevarlo. Y si no quieres que caiga, baja la velocidad cuando esté en el aire. Ya tienes las herramientas para el timing, ahora solo debes practicarlo. Mucha suerte y muchas gracias por ver este video. Adiós.